Hey, saludos aquí para mostrarles un poquito la pesca. Yo en realidad no sé los nombres de los peces, pero yo sé que este se llama barbú. Este es catfish. Miren ustedes qué bonito y qué grande. Catfish. Esto es una chopa. Adiós. Se vino reguindado de aquí un langostino también. Ya que está aquí, pues déjeme mostrárselo. Langostinos de Puerto Rico. Como ustedes pueden ver, el lago está al fondo. Y ahí es donde nosotros pescamos esto. Miren qué bonito. Ahí cogí unos pocos. Cogí este. No sé ni el nombre de estos peces, pero yo sé que son buenos, son deliciosos, son exquisitos. Y de este es que se trata aquí, donde yo vivo. Los voy a poner en una bolsa para que ustedes tengan una idea. Que lo tengo que limpiar. Mire, aquí cuando uno se compra, le dan esta bolsa a uno. You buy it, you don't, they don't give it to you. Se la venden, pero mire lo que dice ahí. Cubs de Chicago. 1, 2. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y estos dos chicos. Se cansa uno. Y con esto concluyo esta porción de este video. Espero que les guste. Puerto Rico. ¿Y para tomar qué tiene? Tenemos jugo de parche de China del país, hecho acá, y refresco. ¿Qué tú quieres, Doreen? ¿Jugo de parche o de China? Yo tomo un poquito del tuyo. ¿Ah? Del tuyo, China. Un jugo de parche. No, de China, de China. Oh, de China, dice ella. De China. ¿Cuánto le debo? Bien, saludos, pues. Ya ustedes pudieron ver. Ahí Doreen está comiéndose su pincho de pollo. Delicious. Y ahora me toca a mí comerme el pincho de cerdo, de carne. Pinchos de Puerto Rico con pan. Con jugo de China del país. ¿Quién se va de este lugar? Ah, oh, bueno. Pincho, ese es el de pollo y el mío es el de cerdo. Ay, lo mejor de lo mejor. Buen provecho. Tenemos el freno, miren qué cosa hermosa está haciendo aquí, escalones. Ahí, Flo, ¿cómo está? Bien, bien. Ahí, trabajando, como siempre. Siempre. Miren ustedes qué hermoso está quedando esto. Qué lindo se ve.
Ahí los tengo. Ese es de Puerto Rico. Todo lo que cogí hoy. Ahora yo voy a cogerlo y limpiarlo para comérmelos. Para el almuerzo. Saludos, como ustedes pueden ver, pues estoy aquí en Puerto Rico, estoy usando el sombrero de Puerto Rico y en esta ocasión pues quiero mostrarles a ustedes algunos peces que cogí aquí en la orilla del lago. Pero antes, ¿verdad? Antes de mostrarles a ustedes las cosas lindas que tengo, entre ellos, este es uno de ellos, bello, precioso, y les voy a mostrar unos pocos más que tengo. Pero quiero decirles algo, ¿verdad? Antes de seguir grabando. Y es que, como ustedes saben, pues, este programa yo lo grabo solo. Yo hago todo solo. Yo grabo el video, ¿verdad? Yo hago el video. Busco qué grabar. También busco, edito el video. Que me cuesta tiempo, ¿verdad? O sea, son muchas las cosas que yo hago en comparanza o en comparación con otros youtubers y con los canales de televisión. Los canales de televisión tienen cámaras de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Tienen empleados que le pagan 50, 60, 70 mil dólares al año, ¿verdad? Tienen empleados que hacen este trabajo de grabar, de editar. Y tienen cámaras profesionales y tantas otras cosas. Le he dicho todo esto para beneficio de aquellos que me han comentado algunas cositas, que les gustaría ver esto, que les gustaría ver lo otro, que si puedo hacer esto. Y yo le agradezco los comentarios de todo corazón. No vayan a malinterpretarme. Lo que quiero decirle es que yo con mi camarita, con mi teléfono, pues yo hago todo. Hago todo. Yo no tengo empleados. Como le dije anteriormente, yo tengo que poner el sonido, el audio, las luces correctas, grabar y todas estas cosas. Pero yo he visto muchos programas de youtubers y otros programas que, de otras personas que tienen canal, y el mío no está tan lejos de ellos, ¿sabes? Creo que la programación mía sale bastante buena y le agradezco a cada uno de ustedes que siempre nos dan un like, un me gusta, y los que se han suscrito a nuestro canal y los que se van a suscribir más adelante. Bueno, hasta ahí. Ahora voy a hablarles a ustedes un poquito acerca de los peces, de los pescados. Ya tengo un programa acerca de esto. Uy, está vivo, está fuerte. Yo en realidad no sé cuál es el nombre de este pez. Si usted sabe, me lo dice, porque yo no conozco el nombre de estos peces. Tengo estos. También tengo. Yo lo voy a echar en este envase que tengo, un envase especial. Para irlos a limpiar, porque ahorita, ay, ya mismo vamos a comer, ya mismo vamos a comer peces, pescaditos. Tengo estos, estas son chopitas amarillas, no son de pecera, ¿sabes? Son chopitas amarillas, son deliciosas, son ricas, a mí me gustan. Tampoco sé cómo se llaman, porque yo me traigo en el anzuelo lo que se encaje, lo que pique. Ahí me lo traigo, ¿verdad? Si tiene el tamaño correcto y si se puede comer, me la como y lo traigo. Entonces, tengo este otro. Yo no sé el nombre de este, pero es muy bonito también, ¿ves? Ahí lo tienen ustedes. Ese va para el sartén. Tengo este gran tucunal, que este sí, yo le llamo tucunal, pero tiene otro nombre científico. Este pesa como unas 2 libras, quizás, un poquito más. Muy bonito, miren ustedes. Bello, grande. Este también lo vamos a comer. Chiquito lo soltamos, ¿verdad? Para que crezcan más. Entonces tengo esta chopita, tengo estas amarillitas que son ricas. Me fue bien, así que la familia mía va a almorzar bien hoy.
Este otro, la chopa. Creo que se llama chopa. Yo no sé exactamente el nombre de esta, pero es muy bonita, ¿ves? Y grande también, una chopota. Estaba buscando en un balde que tengo y es todo lo que tengo. Mire, pescados de Puerto Rico. Ahora a limpiarlos, porque el trabajo es grande. Cuando usted lo ve en el plato, se ven deliciosos. Pero ir a pescarlo, sacar culebras, pescarlo, bajar, no es fácil. Traerlos, limpiarlos, freírlos, condimentarlos. Y después para adentro. Pero es un trabajo grande. Les quiero mostrar dónde los pesqué para que tengan una idea. En el agua. En el lago. Mira, allá abajo fue que los pesqué. En el lago. Ahora a limpiarlo. Y por ahí estoy escuchando una guinea que hace rato que está cantando, gritando, y es que pusieron. La guinea pone muchos huevos, 20, 25, 30 huevos. Y quiero mostrarles a ustedes la guinea que está cerquita allí del fregadero donde yo frego esto, donde yo cocino esto, donde yo limpio esto, pescado. Allí está la guinea, déjame mostrárselo. Saludos. Bueno, déjame ir a buscar los huevitos de guinea. Escuchen, por ahí están ellas. Ahorita se las enseño. Estas guineas están tremendas, pero ponen muchos huevos. Míralas, estaban poniendo. Oh, perdonen, chicas, perdónenme, chicas. Las saqué del nido. Perdón, no fue mi intención molestarlas. Las asusté, perdónenme. Si no tienen huevos, perdóneme, chica, perdóneme, perdóneme. No las molesté, ustedes estaban tranquilas en su lugar y yo le vine a invadir su territorio. ¿Por qué yo hice eso? ¿Por qué? Yo soy malo. Discúlpeme. Guinea, discúlpeme, chica. Ya está bien, no lloren más porque me van a hacer llorar a mí también. Aquí estoy en la orilla del lago. Un atardecer puertorriqueño, directamente desde Jayuya, Puerto Rico.